Entonces vamos a reforzar la vigilancia, vamos a reforzar el cuidado y estoy llamando a la colaboración de todos los ciudadanos. Es el Estado democrático de derecho el que está decidido a enfrentar esta corrupción del robo de hidrocarburos. Es el Estado, no es solo Pemex, no solo es la Policía Federal, la Policía Militar, la Policía Naval, es el Estado mexicano. Hoy inicia una etapa nueva, un reforzamiento. Les decía yo, en los 1.600 kilómetros de los 6 ductos principales del país, ya está el plan para reforzar la vigilancia en ductos. Desde luego van a continuarse los repartos, el abasto a gasolinerías con pipas y poco a poco vamos a ir normalizando la situación. Y decirles a los ciudadanos que nos están viendo que no va a haber impunidad, repetir, cero corrupción, cero impunidad. Nada más que vamos a hacer las cosas con responsabilidad y de conformidad con la ley, con los procedimientos legales, pero se está actuando.